parte de lo que estamos viviendo ahora es parte del aporte, digamos, cierto, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en dos iniciativas. Una que es una iniciativa que partió con el apoyo, digamos, del gobierno regional, ¿cierto? ¿Cuál es el programa PRENEC? Que lleva 6 o 7 pacientes diagnosticados en etapas precoces de cáncer, pero que justo, aparte, digamos, es que pesquisa precozmente el cáncer de colon, tiene una línea de equipo y equipamiento. Este es el segundo equipo que se entrega, que es esta torre de última generación, digamos, de endoscopía con procesamiento de imágenes acorde para poder hacer diagnóstico precoz. Y durante el año pasado entregamos también equipos de mantención y de lavado, digamos, de los endoscopios que está puesto ya en operaciones. Y un segundo equipo que parte de un proyecto de la unidad de dermatología en acompañamiento con la unidad de proyecto del Hospital Base, cuál es la adquisición de esta cabina de fototerapia, que está básicamente en relación, digamos, a la terapia física, algunas afecciones dermatológicas, que en realidad tiene indicación cerca de 1.000 pacientes actualmente dentro de nuestra provincia, pero que pudiese aumentar a cerca de 3.000 o 4.000 pacientes, digamos, a poco andar. Patologías benignas, patologías malignas de la piel también, y sobre todo que ofrece un tratamiento alternativo, ¿cierto?, a algunos tratamientos con drogas que tienen toxicidad hepática, ¿cierto?, que requieren monitorización con exámenes de laboratorio en su implementación. Habría que destacar de que esta cabina de fototerapia es única en el sector público desde Talcahuano al sur, disminuye una inequidad existente, digamos, porque esto está disponible en los hospitales públicos en Santiago, pero nuestros pacientes que tengan indicación de esta patología de fototerapia tienen que trasladarse a Valdivia, a un centro privado, por lo tanto hay una compra además y un gasto asociado. Así que estos son buenos avances, siento yo, digamos, para nuestro hospital, y estamos felices además porque en definitiva el fondo regional, y hemos logrado también de que el gobierno regional se comprometa, digamos, en equipos sanitarios para el hospital, que yo diría en otros periodos ha sido una situación compleja. Pretendemos que esto mejore la calidad de lo que entregamos, no solamente la calidad en la atención del especialista, sino que también en el equipamiento, que esté actualizado, que estemos a lo menos cerca de la punta de la calidad, ¿ya? Y eso es nuestra esperanza, por lo menos evitar los traslados de pacientes, el traslado, que lo que significa ir, no solamente estar enfermo, sino que trasladarse por la enfermedad, que determina por un lado un costo financiero y por otro lado un costo en las personas, en la calidad de vida. Y eso es el objetivo, nada más. Porque esta tecnología nos pone a la vanguardia en el equipamiento de los hospitales públicos. Esta torre que se compró está solamente disponible en clínicas privadas en Santiago. Nosotros seríamos el primer hospital público que la tiene. Lo que nos pone, como les dijera, una herramienta de trabajo óptima para continuar con este proyecto que nos ha permitido en este minuto ya diagnosticar en 8 meses de programa 8 cánceres incipientes. Esto permite hacer una verdadera microscopía en vivo. Uno con los endoscopios detecta las lesiones, las puede magnificar a través de depolarización de la luz, se pueden teñir digitalmente, es decir, electrónicamente, y eso permite identificar inmediatamente si la lesión es benigna o maligna y permite indicar la terapia en el mismo momento. Así que agradecer nomás a las autoridades, ¿no es cierto?, que se sensibilizaron en esta problemática y que creyeron en nosotros y en nuestro equipo y nos apoyaron. De alguna manera arrogarme un poco la representación de los vecinos y de los usuarios de Osorno. Nosotros los concejales representamos el sentir de nuestros vecinos. Yo en primer lugar quiero agradecer y felicitar al doctor Bello, un excelente profesional, y quiero decirlo públicamente acá, en la cual y todo su equipo que ha logrado esto adelanto. Yo creo que sabemos todos que uno de los problemas importantes que tienen los chilenos, lo están pidiendo ya hace bastante tiempo, es la salud. Es un gran adelanto para la ciudad de Osorno. Yo solamente quiero agradecer la muy buena gestión del doctor Bello en estos momentos y su equipo para lograr estas cosas. El gobierno regional, claro que aporta, están dispuestos a aprobar, ¿cómo se llama?, proyectos, pero si no hay detrás un motor, no, si no hay detrás proyectos que realmente sean realizables, que sean realmente sean en beneficio de la ciudad, esos proyectos y esos dineros no llegan acá. Es decir, yo creo que el logro está muy bien, el proyecto, la parte regional, los fondos regionales van a llegar, pero siempre y cuando estén el concurso del doctor Bello y que logró hacer las iniciativas del doctor
Cáceres, que ya hace bastante tiempo yo conozco su interés en relación al cáncer colorectal. Conozco al doctor Pizarro, también lo conozco en Porrán, que lo conversamos varias veces, que él quería ya hace muchos años tener este adelanto. Así que yo lo único que quiero hacer es felicitarlo, y yo me alegro de estar en una ciudad, la verdad, que tenemos un hospital de lujo. Cada vez hay adelantos mucho más importantes. Así que en ese sentido solamente agradecer, doctor Bello, el adelante que tenemos, y a nombre de la ciudad de Osorno, perdóneme arrogarme eso, pero alguien tiene que decirlo. Muchas gracias, doctor Bello. Es la mejor máquina que en este momento podíamos postular y adquirir, una máquina que nos permite tratar un gran grupo de patologías, pacientes con psoriasis, pacientes con vitiligo, pacientes con algunas enfermedades inflamatorias de la piel como líquen, prurigo en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia hepática o pacientes que se dializan. Es una máquina que otorga una radiación ultravioleta que es bastante selectiva para tratar las patologías de la piel. Acá podemos ingresar a niños, podemos ingresar a personas mayores, podemos ingresar a personas que tengan diabetes o alguna discapacidad no tan evidente o digamos importante, y permite que los pacientes que inicien un tratamiento tengan resultados efectivos. Y por eso estamos muy contentos, porque quien inicia un tratamiento con fototerapia, por ejemplo, y tiene psoriasis, anda mucho mejor que el que inicia cualquier otro tipo de tratamiento. Lo más importante es que esta máquina está acá en el sector público, que ya no va a ser una barrera el costo y el viaje para que los pacientes puedan acceder a los servicios. Cumple de todas maneras nuestros principales deseos de que la equidad en salud sea posible, y permite que los pacientes que venían de sectores más rurales y que necesitaban la terapia ya no viajen a Valdivia, sino que hagan su viaje acá a Osorno y puedan hacer y completar exitosamente su tratamiento. El año pasado tuvimos nosotros alrededor de 8 pacientes con linfomas cutáneos primarios, que son patologías oncológicas que afortunadamente parten en la piel sin dar metástasis en otra parte, y cuyo principal tratamiento es efectivamente la fototerapia.